Primero, dice así. Una mujer conducía a casa desde el trabajo cuando golpeó con su auto nuevo, con otro auto, chocó. Entre lágrimas, explicó que era un automóvil nuevo, que apenas tenía unos días, recién lo había comprado, el esposo le había regalado el auto, y ella contenta va y choca. Clásico que a veces sale, ¿eh? Apenas lo estrena, boom. ¿Cómo le explicaría a su marido el daño que había sufrido el auto? El conductor del otro coche se mostró compasivo, vio pobrecito cómo estaba ella, pero le explicó que debería anotar el número de su licencia y de sus placas. Tiene que tomar nota, ¿no?, para el seguro. Cuando la joven buscó en un sobre grande de papel, donde tenía todos los, ¿está bien?, el documento, el registro y todo, para sacar los documentos, en el sobrecito que tenía todo, cayó un pedacito de papel que contenía estas palabras del esposo. En caso de accidente, recuerda, cariño, que es a ti a quien amo, no al coche. Lindo, ¿verdad? Sí. Simpático, romántico. ¿Eh? Porque el hijo, a lo mejor alguna vez pasa que choca, ¿no? Entonces ya le dejó la notita. No te preocupes, cariño. Lo más importante es que tú estés bien. El coche está bien, eso es lo material, eso va bien. ¿Está bien? ¿Y los mensajes? Hacemos.